Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Aprendiendo MySQL con Python. El día de hoy vamos a aprender a cómo ordenar los datos que nos traen nuestros queries. Bueno, alguien se podría decir, bueno, ¿por qué quiero ordenar los datos que me traen mis queries? Si yo ya los traje, ya los tengo en Python, ya los tengo en una tupla, ya los tengo en una lista, ¿por qué no ordenarlos directamente en Python? Y la razón es muy sencilla. Ahorita cuando estamos aprendiendo, estamos manejando 10, 20, 100 registros. El día que ya trabajes con datos de verdad, tal vez tienes que manejar millones de datos. Entonces, siempre va a ser mucho más rápido que tú le pidas a tu manejador de bases de datos que te traiga un query o una búsqueda con los datos ya ordenados, a que tú simplemente bajes los datos de esta tabla o esta base de datos y los trates de ordenar desde tu archivo, desde tu programa de Python. Entonces, es la razón por la cual tenemos que aprender a ordenar los datos que traemos en nuestras búsquedas en bases de datos. Dicho esto, empecemos. Déjame comentar esto y comentamos esto. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una búsqueda? ¿Se acuerdan cómo la hacíamos? Era SQL. Igual, abrimos, cerramos. Y vamos a decir que select todo de clientes. Y ahora queremos que lo ordene por nombre. Si lo va a ordenar de manera de forma alfabética, por nombre. Es decir, order by nombre. Así de sencillo, SQL, bueno, en este caso MySQL o MariaDB, nos va a ordenar todos los datos y nos va a traer de manera ordenada por nombre. Les digo, aquí podría parecer que no tiene mucho sentido. Pero piense cuando tengan millones de datos. Esto siempre va a ser más rápido que lo haga el manejador de bases de datos a que lo haga su programa. ¿Qué sigue? Vamos a ejecutarlo. Cursor. Punto. Execute. Mandamos el SQL. Y acuérdense, no voy a imprimir nada porque tenemos que decirle que imprima todo lo que tenemos. Esto creo que es suficiente. Voy a dejar datos para no ponerle clientes. Entonces, cada dato que traigas de los datos, imprime el dato. Ups, ahí está. Ejecutamos. Y algo no le gustó. Estoy haciendo mal. Ah, perdón. Es clientes, no cliente. Clientes. Entonces selecciona todo de clientes, pero ordénalo por la columna nombre. Si ven, ahora nos trae todos los datos que tenemos, que en este caso no son muchos, realmente son 8, pero nos vienen ordenados ya por orden alfabético. A de Alejandro, C, I, K, M, P, R y T. ¿Qué pasa si lo quisieran ordenar en lugar de por nombre? Si lo quisieran ordenar por dirección. Simplemente podemos cruzar por dirección. Y vean, nos va a traer Cancún, Ciudad de México, Lituania, Mérida, Puebla. ¿Qué pasa si no quieres como tal el nombre de la persona? ¿Qué tal si lo que quieres nada más es la dirección? Entonces le decimos que nos traiga la, bueno, el ID y la dirección de clientes ordenada por dirección. Ejecutamos y vean, ya nos trae el ID de la persona o del cliente. Y nos lo ordena por orden alfabético en la dirección. Ahora vamos a ver cómo hacer esto mismo, pero que lo haga de manera descendiente. Es decir, ahora queremos que vaya de la Z a la A. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Comentamos esto. Me preguntaban en un video, ¿cómo lo hago para comentar tan fácil? Es muy sencillo, es control más la tecla que está junto a su Enter. En español es donde cerramos las llaves. Entonces, depende de qué teclado tengan, pero con esta tecla, bueno, con esta combinación que es control y cerrar llave o cerrar diccionario, como quieran verlo, es con lo cual se comenta y se descomenta. Así rápido y sencillo se hacen los comentarios y se quitan en Visual Studio. Entonces, ya le decimos, queremos que selecciones el ID y el nombre. Vamos a ver eso también. Sonado por nombre. Pero ahora lo queremos de manera descendiente. Si nos va a traer esto, nos va a traer los nombres. De hecho, voy a quitar el ID.
Y voy a dejar la dirección. Es decir, selecciona el nombre y la dirección de la tabla clientes ordenada por nombre de manera descendiente. Ejecutamos. Y vean, nos salen los nombres ahora de manera inversa. Ahora va de la Z a la A. Ahí se puede preguntar, bueno, ¿y cómo le hago para ordenarlos de manera ascendente? Es muy sencillo. Le ponemos ASC en lugar de DESC. Sin embargo, ¿ven algo aquí? Esto es exactamente lo mismo que solo le decimos que los ordene. Entonces, por eso que el especificar que es de manera ascendente como que no tiene sentido, si le estamos especificando que los ordene por nombre. Perfecto, este video fue muy cortito. Hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente. Me despido y adiós.